días para todos, bienvenidos a un nuevo Pampero TV desde Trenquelauquen y para todo el país. Estos son nuestros títulos para hoy. Vacunas al lejano oriente. La Argentina inició la exportación a Corea del Sur de la vacuna antiaftosa formulada en nuestro país y con cepas nacionales. Lo que dejó el agua. Compartimos la situación de una escuela rural inundada en un 80%. Un informe de la Bolsa de Cereales estimó que el trigo será de los cultivos más afectados. Alimentación consciente. Hoy conoceremos a Mambo Vegan, un emprendimiento alternativo de cocina vegana para quienes buscan alimentos 100% caseros y vegetales. Lazos comerciales. El ministro Ricardo Burjai le encabezó un encuentro con una comitiva mexicana en busca de ampliar el intercambio comercial entre ambos países. Beneficios de la autogestión. El sistema de autogestión del SENASA permite a los consignatarios tramitar los documentos de tránsito electrónico a cualquier hora y desde cualquier lugar. Comenzamos a desarrollar las noticias de esta mañana. Más de 40 millones de bovinos fueron vacunados contra la fiebre aftosa durante la primera campaña de este año. Más de 40 millones de bovinos fueron vacunados contra la fiebre aftosa durante la primera campaña del año 2016, de acuerdo a los datos difundidos por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria. Durante el desarrollo de esta primera campaña de vacunación, se aplicaron distintas estrategias de acuerdo a la provincia o región. En Buenos Aires, salvo el partido de Patagones, Entre Ríos y Corrientes, a excepción de los planes del cordón fronterizo, fueron vacunados los bovinos y bubalinos de las categorías menores, terneros, vaquillonas, toritos, novillitos y novillos. En las provincias de La Pampa, San Luis, Mendoza, La Rioja, San Juan, Santa Fe, Jujuy, parte de Salta y Catamarca, Tucumán, Misiones, Chaco y Formosa, la vacunación alcanzó a todas las categorías, así como en la zona del cordón fronterizo y en los establecimientos incluidos en la zona de islas de la cuenca del río Paraná y la región metropolitana. La vacunación contra la fiebre aftosa es una de las principales estrategias de prevención que permite mantener una situación epidemiológica estable de esta enfermedad en el país. Argentina inició la exportación a Corea del Sur de vacuna antiaftosa formulada en nuestro país y con cepas nacionales para ser utilizadas por la nación asiática en el control de la enfermedad. La Argentina acordó con Corea del Sur la primera exportación de vacuna antiaftosa formulada en nuestro país y con cepas nacionales para ser utilizadas por la nación asiática en el control de la enfermedad. La compra de la vacuna se basó en estudios que hizo el Laboratorio de Referencia de OIE para Fiebre Aftosa del SENASA y que demuestran que la cepa vacunal O1, que se produce y usa en la Argentina, protege al ganado porcino y bovino del virus que afecta a Corea. Nosotros le mostramos que podíamos atender perfectamente su demanda, sabiendo que tenemos un producto de mucha calidad que ya lo habíamos probado, que iba a ser eficaz para el tipo de virus que estaba actuando en Corea. Con lo cual, ellos enterados de esta cuestión empezaron a trabajar en el asunto y bueno, pruebas mediante, ellos confirmaron esa calidad de nuestro producto y ahí estamos, por fin, ya exportando 2,5 millones y creo que se suman ya en breve otras 2,5 millones más y así seguiremos seguramente. Se trata de un hecho de importancia significativa para nuestro país, ya que es un trabajo coordinado por el SENASA, utilizado para resolver un problema sanitario de un país asiático. Es muy importante, sin duda, el hecho de que Argentina pueda estar presente en el mundo con su know-how, con su conocimiento respecto a lo que es el control y erradicación de fiebre aftosa. Hoy estamos en condiciones, gracias a este hecho que es haber introducido la vacuna en Corea y estar cooperando con ellos para controlar y erradicar un problema, hacerlo también en otros países del mundo. Con lo cual, se abre sin duda alguna al hecho de que ya también Argentina esté presente con un laboratorio produciendo vacuna en China, enormes posibilidades de que nosotros hagamos una gran contribución. Nuestros primeros saluditos de esta mañana desde nuestro Facebook para Daniel García de Rosario, para Ramiro Moreira de Corrientes, Omar Ampuero de Ushuaia, Diego Bender de Rafaela y también para Daniel Rojas de Aguilares. Un beso grande a todos ellos. Seguimos nosotros con las noticias. En la localidad bonaerense de Chivilcoy se llevaron a cabo las primeras jornadas para aplicadores fitosanitarios y al finalizar el curso se entregaron las habilitaciones correspondientes.
Las buenas prácticas agrícolas incorporan un montón de temas, desde la no remoción del suelo, la rotación, el uso de fertilizantes. Concretamente acá, y uno de los motivos es el tema de buenas prácticas de aplicación. Para el propio trabajador, sobre eso se hace bastante hincapié, en la toxicidad de los productos y más que nada en la necesidad de los equipos de protección personal. Y después lo que hace básicamente al ambiente y a la seguridad de los productos y de los alimentos. Todo apunta a que se profesionalice y se trabaje más seriamente, cada vez más. No es la solución que se generen productos de menor toxicidad, si bien es sumamente importante, si nosotros no cuidamos el resto de las cuestiones, si no somos responsables en una aplicación, en la deriva, en la calibración del equipo. La necesidad de aplicar agroquímicos para controlar plagas y enfermedades implica una responsabilidad que haga que el productor tenga que tomar todas las consideraciones, no solamente desde el punto de vista agropecuario, es decir, qué cultivos tiene al lado de su lote, sino también cuáles son las condiciones que pueden provocar un daño al ambiente. En consecuencia, tiene que tomar muchísimos recaudos en zonas que son vecinas o circundantes a los pueblos, de manera tal que la aplicación agronómica sea lo más adecuada y menos riesgosa. Y en las zonas más conflictivas, por así decirlo, o de mayor riesgo, que se trabaje sí o sí con un profesional y que participen los municipios. De hecho, ha sido la solución en varios lugares donde se generaron alguna cuestión de conflicto por desinformación. Y eso, una central meteorológica del municipio, un profesional contratado por el municipio o alguien puede dar fe, se puede anticipar ese tipo de aplicación para darle certeza a los vecinos. Digamos, esto no es inventar nada, en muchos lugares ya se está haciendo. Y una propuesta superadora y dar certeza para que todos trabajemos, se trabaje bien y todos estemos seguros. Con la expansión del área agrícola, cada vez hay menos hectáreas destinadas a la ganadería. La solución para aumentar la oferta de carne es sumar más kilos al rodeo y para esto es indispensable que se realice la recría del ganado. La recría es la etapa del animal después que es destetado, separado de la madre, en el cual el animal va creciendo, pero no engorda. Quiere decir que es la etapa de crecimiento, donde básicamente el animal va generando y deponiendo músculo, hueso, y no está deponiendo grasa, que la deposición de grasa es la que lo determina como las etapas finales de engorde y terminación para ser faenados. Es un proceso que hoy en día se le está prestando poca atención e importancia, inclusive porque prácticamente no hay recría. Entonces los animales de destete entran rápidamente en los procesos de engorde, de filo, de corral, y es lo que motiva que estemos teniendo animales faenados con alta proporción de grasa y bajo peso de faena. Es una etapa muy importante porque es la etapa que va generando carne propiamente dicho, músculo, y que está relacionada al peso final de faena, por lo tanto a los kilos de carne producida por animal. Si nosotros faenamos animales de 320 kilos, no es lo mismo que faenemos animales de 420 kilos desde el punto de vista de cantidad de kilos que estamos produciendo por cada animal. Y después tendrá su correlato en la composición de la carne, la composición, la proporción de músculo, la proporción de grasa, que hace a la calidad y característica del producto final carne, que es el que consumimos o el que tenemos posibilidad de exportar. Funcionarios del Ministerio de Agroindustria de la Nación encabezaron la reunión de la Mesa Nacional de Cultivos Andinos, que tiene el objetivo de promover la producción, diversificación, transformación y comercialización de estas especies. Esto fue una mesa nacional que ha salido por resolución, que se firmó el jueves pasado y que hoy apareció en boletín oficial. Y esta mesa se va a reunir cada 6 meses. Va a tener brazos ejecutores que van a ser comisiones de trabajo. Y esas comisiones de trabajo se conformaron hoy y a través de esas comisiones van a generar productos para que la mesa pueda nutrirse y se pueda encontrar
cuáles son las soluciones o las herramientas para que cultivos andinos se transformen en un sector como otros sectores de la parte agropecuaria. Se hicieron hincapié en varios temas. Con respecto a quién compra quinoa, que es un tema que generalmente nos preguntan, mostramos a través de unas gráficas que hay más de 115 países que compran, que demandan la quinoa, y no son países de bajo poder adquisitivo, son Estados Unidos, Alemania, Canadá. Realmente hay un mercado que está esperando quinoa y que nosotros podemos abastecer. Hay que estudiar el mercado, quién la demanda, y en base a eso hacer planificadamente una siembra, estudiar la rentabilidad. Pero lo que estamos a través de esta mesa alertando, que hay una alternativa de cultivos que hoy el productor puede estudiar, puede evaluar, y estamos generando la plataforma para que pueda estar disponible, dado que vemos que tiene cierta rentabilidad, es un cultivo flexible y no solamente es para el NOA como está en la idea de la gente, sino que puede ir a otras zonas del país. La primera foto que vamos a compartir en esta mañana la dejaba Victoriano Zárate y su esposa desde Formosa, quienes nos muestran esta imagen de su hermoso jardín. Acompañándolos en esta mañana de sábado en un país de alto consumo de carne como lo es Argentina. Cada día hay más personas que se convierten al veganismo. Hoy vamos a conocer a Mambo Vegan, un emprendimiento alternativo de cocina vegana para quienes buscan alimentos 100% caseros y naturales. La comida industrial procesada está en tela de juicio. Hoy hay mucha más conciencia sobre el origen de los productos que consumimos y eso está generando nuevos patrones culturales alimenticios. Cada vez son más las personas que deciden renunciar a comer carne, ya sea porque buscan una dieta nutricional diferente o para evitar la explotación y el sufrimiento animal. Mambo Vegan empezó este año, a principios de año, enero. Hacemos todos productos veganos, aptos para veganos, sin ingredientes de origen animal. Hacemos productos refinados también, depende de lo que quiera el consumidor, ¿no? El cliente. Integral, orgánico, todo materia prima fresca. Básicamente nuestro emprendimiento se enfoca a que sean productos sin derivados de origen animal. Cuando yo me hice vegana, es un mundo nuevo, ¿no? No estaba acostumbrada para nada a la comida vegana y entonces tuve que empezar a conocer, a investigar mediante internet, conocer un montón de cosas, después un par de cursos naturistas y hace poco empecé a hacer un curso de pastelería tradicional y empezar a adaptarla todo vegano, adaptarla yo, con conocimientos de internet y demás, porque no hay ningún curso oficial que enseñe gastronomía vegana. No existe. Lo que más se consume, lo que más compran son productos a base de seitán, que se elabora con gluten. Es un sustituto cárnico. Se hace con gluten y eso hace que la textura sea muy similar a la carne y con diversos condimentos se puede lograr el sabor, dependiendo. No sé, nosotros hacemos chorizo, hacemos matambres rellenos, hamburguesas, churrascos, todas esas cosas, vegano. Ser vegano implica un elevado nivel de conciencia sobre la producción de alimentos en general y el consumo en particular. Desde Mambo Vegan nos brindan algunos tips para tener en cuenta al momento de querer mejorar nuestros hábitos de alimentación. Si come carne, mi consejo sería que lo resuma a una o dos veces por semana, que incorpore el uso de semillas, que es algo que la gente no ni conoce, que conozcan toda la variedad de verduras que hay, que es inmensa, y todas las cosas que se pueden hacer. Y con la alimentación en la sociedad veo que la gente está tomando conciencia, ¿no? De lo que son los agroquímicos, de lo que la diferencia de lo que es lo orgánico, lo transgénico. Se está informando más, también está tomando conciencia con el tema de los animales, la industria animal hoy en día es súper dañina para la salud porque
todo, desde lo que comen los animales hasta el tratamiento que tienen con los empleados y las cosas que les ponen. Es súper insalubre, súper insalubre. Familias de pequeños productores hortícolas que venían trabajando junto al programa social agropecuario desde mediados de la década del 90 se conformaron desde el 2014 como cooperativa y recientemente lograron ante el SENASA los registros correspondientes para la trazabilidad de los productos que venden a diferentes mercados del país. Tenemos formado acá, digamos, una cooperativa pequeña y nueva también, que es la cooperativa La Estrella. Nosotros, si bien trabajábamos individualmente, a partir del año 1994 arranca el programa social agropecuario. El sitio era armar pequeños grupos de productores para tener una ayuda económica, un crédito. Y así comenzó el trabajo de grupo. Logramos armar un galpón comunitario equipado completo con la ayuda del programa social y la mano de obra completo de los productores. Después íbamos creciendo año a año. Nos vimos la necesidad de poder comercializar juntos, de armar más volumen para poder tener mejores precios. Y así nos juntamos varios productores y comercializamos 2 años, el negro, vamos a decir. Nos juntábamos la mercadería y vendíamos al mejor postor, al que mejor oferta tenía. Mandábamos nuestra fruta al mercado de Buenos Aires y como no teníamos nada legalmente, digamos, eso nos llevó a formar la cooperativa para tener un poco más, algo más serio, digamos. No tenemos lugar físico en la cooperativa, pero es mi propiedad, entonces yo presto a la cooperativa para que todos podamos hacer el trabajo en ese lugar. Y ahí a mí me toca de toda la preparación, el tema de papeles. Por ahí yo ya llevo un cuadernito de borrador que anoto de todos los compañeros, lo que produce, lo que mandan. Por lo menos tenemos un poquito más de posibilidad de algunos mercados y teniendo todo al día los papeles es un poco más importante para, más que somos pequeños productores, no tenemos suficiente volumen para seguir, digamos, porque acá siempre el productor grande es lo que más beneficiado sale en todo. Hoy día se necesita hacer, ¿no es cierto?, para poder comercializar más sus cosas, para hacer ellos un poco más dueño, para que ellos sean más los que venden y reciben directamente la plata, el pase más para beneficio, o sea, más para beneficio de ellos, ¿no? Porque depender de otro, un montón de intermediarios también se puede vender, pero no les permite, ¿no es cierto?, tener el beneficio que ellos merecen por todo el trabajo y el esfuerzo que hacen con su familia. Ellos conforman un grupo de cambio rural que se enfoca en el manejo sustentable de plaga y reducción de uso de agroquímicos como estrategia para diferenciar la calidad de sus productos. Desde la agencia venimos acompañando a este grupo de productores hace más de 10 años. Acompañando todo un proceso socioorganizativo que se venía dando desde los grupos PSA. En ese sentido fue que se conformó a partir del año 2014 como Grupo Cambio Rural a través de una demanda que plantearon ellos mismos a la agencia como una necesidad de mejorar la calidad del producto obtenido en las chacras, ya que venían comercializando asociativamente y el mercado les exige mejor calidad y mayor rendimiento. Después eligen ellos mismos a su actual asesora, que tiene como especialidad el manejo integrado de plagas y el uso responsable de agrotóxicos. Ellos trabajan con un manejo integrado de plagas, o sea, lo que hacen es tratar de evitar las aplicaciones de insecticidas de alto volteo. Se trata de usar solamente banda verde y bandas azules y respetando los periodos de carencia con respecto a la cosecha.
La idea es fomentar la presencia de enemigos naturales que controlen a las plagas sin la necesidad de tener que hacer aplicaciones. O sea, la idea acá es que ellos puedan producir bien y sano, que su producción esté libre de productos tóxicos y que también ayude, o sea, no solo a la calidad de la fruta final, sino también a la vida diaria de ellos como productores y de sus familias, que son los que trabajan acá con ellos, digamos. Más saluditos en esta mañana para Germán Vila de Formosa, para Patricia Rossini de Rosario, Andrea Ferreira de Colonia Aldao, también para Bruno Goroz de Villa Constitución y para Mirta Linsuaín de Buenos Aires. Un beso grande a todos ellos. Nosotros seguimos con las noticias. El consumo de carne de cerdo por habitante se encuentra en un nivel récord. Durante los primeros 8 meses de este año se registró un incremento interanual del 8,7% en la producción de carne de cerdo y se alcanzó un consumo récord de 12,3 kilos por habitante. La carne de cerdo es una fuente de proteína esencial por su alto contenido de aminoácidos. Posee hierro, magnesio y fósforo, los cuales son de gran importancia para el organismo humano, pues intervienen en la formación de huesos y dientes. Si bien la mayoría de la producción de carne porcina se destina a la elaboración de chacinados, fiambres y embutidos, durante los últimos años creció mucho el consumo de carne fresca. El consumo de carne de cerdo por habitante se encuentra en un nivel récord. Durante los primeros 8 meses del año, se registró un aumento interanual del 8,7% en la producción de carne porcina y se alcanzó un consumo récord de 12,3 kilogramos por persona, lo que representa un aumento del 10,5% interanual. Ante las mayores exigencias expresadas por el mercado, el SENASA mantiene un sistema de vigilancia activa por muestreos serológicos sistemáticos realizadas cada año para demostrar la ausencia de enfermedades en el país como peste porcina clásica y síndrome respiratorio reproductivo porcino, entre otras. Por otro lado, existen enfermedades presentes en Argentina como triquinosis y enfermedad de Aujeski que están bajo programas nacionales de prevención y control en las piaras porcinas. A su vez, el SENASA inspecciona, certifica y registra el transporte, la sanidad, la calidad y la higiene de los productos porcinos destinados al consumo interno y al comercio exterior. Todas estas medidas contribuyen a mejorar la calidad de la carne porcina para que los argentinos sigan teniendo una dieta segura en su consumo diario. Pasamos a otra de las producciones en el Valle de Uco, en Mendoza. Es una zona agroecológica para el cultivo de azafrán. Por esta razón, desde el INTA realizan ensayos desde hace casi 10 años para lograr adaptaciones que optimicen el cultivo. Bueno, en esta experimental nos estamos ocupando con el cultivo de azafrán desde el 2007. Todos conocen que el cultivo de azafrán es un cultivo relacionado con España. Y bueno, y ese cultivo se trasladó aquí a América, digamos, con los inmigrantes. La zona agroecológica es apta porque coinciden los desiertos, digamos. Pero sí tenemos que hacer determinadas modificaciones en el cultivo para que nuestro cultivo funcione bien aquí. El cultivo es básicamente de otoño, invierno, primavera y necesita un invierno largo, o sea, un periodo frío largo. Por eso se adapta bien a esta región del Valle de Uco, donde tenemos fríos largos. Ustedes habrán visto la cordillera de los Andes nevada al fondo. Y eso es bueno para el cultivo. En el INTA estamos haciendo pequeñas adaptaciones, midiendo ensayos, evaluando las temperaturas del suelo en el verano, que es cuando se genera toda la producción de flores para el otoño. Entonces estamos haciendo experimentación en el campo y un poco más, con una mirada más hacia el futuro en la cámara, floraciones en cámara. El apoyo que el INTA nos da técnicamente al grupo de productores es enorme, en información, porque no solo nos han preparado para tener todos juntos un mismo procedimiento con el cultivo y con la comercialización, sino que todo el tiempo sale información de los ensayos que hace el INTA respecto de si distintas formas, ensayos que ellos están haciendo para tratar de bajar la temperatura del cultivo, con mulching o con sombra, con media sombra, digamos, hay todas pruebas técnicas e información que a nosotros nos es súper útil para mejorar ese rendimiento. El cultivo es incipiente, son pocos los productores y el modelo que promociona el INTA también es pequeño, es para un pequeño productor.
Desde aquí en Tano promocionamos un productor que no tenga más de 1000 metros cuadrados, porque es un cultivo que exige mucha mano de obra a la cosecha, en la plantación. Es un cultivo que nosotros promocionamos para diversificar un poco la huerta o otros cultivos hortícolas que tenga el productor. Pero el productor debe pensar que no es el único cultivo que debe hacer. Nadie exclusivamente vive de un cultivo de azafrán, sino que hay que combinarlo con otras cosas. Tiara Recaulat nos dejaba esta hermosa foto de Santa Rosa de Calamuchita, allí en la provincia de Córdoba. Con más noticias en esta mañana de Pampero TV, la Escuela Agropecuaria número 1 de General Villegas fue afectada por las inundaciones en más del 80% de las 420 hectáreas destinadas a la producción con fines educativos. Hace 15 días nosotros empezamos a tener lecturas de napa freática alta. Y bueno, cuando llega a un determinado punto, que más o menos son 30 centímetros, y nosotros tomamos por precaución trasladar la escuela hacia la planta urbana, porque empezamos a tener inconvenientes con el funcionamiento de los baños y para también prevenir una posible contaminación de las napas. Por lo tanto, hace 15 días que con los chicos estamos funcionando en Villegas. Las actividades áulicas se desarrollan al 100%. Lo que sí no podemos desarrollar es la parte del trabajo en los entornos formativos, que el entorno formativo son los espacios donde los chicos aprenden a hacer, digamos, se concreta, digamos, la teoría en la práctica. Igualmente la escuela sigue funcionando, aunque les parezca mentira con esto, todo el personal de técnico, los jefes de área, los maestros de sección siguen viniendo todos los días a atender los animales. Nosotros tenemos un tambo, producimos el maíz que alimenta a las vacas y los cerdos y los pollos, o sea, nosotros producimos el alimento para los entornos formativos y después realizamos los diferentes cultivos para que los chicos tengan, digamos, el panorama de todo lo que se hace normalmente en un campo de la zona, con todas estas circunstancias que también las utilizamos como de aprendizaje. Son contingencias y también nuestros técnicos van a salir preparados para situaciones de inundación, de sequía y, bueno, todo ese tipo de contingencias. Bueno, de las 420 hectáreas, hoy tenemos un 80% del campo afectado por agua. Yo te comentaba que el paso obligado del agua es la escuela. Por este tema del anillo de contención, el agua es retenida, digamos, en su momento y se empieza a desplazar por derrame natural, digamos, por rebalse, empieza a desplazarse hacia el este. Pero bueno, hoy podríamos decir que todos los días avanza mucho más el agua y en el día muchas veces notamos la diferencia y tenemos un gran porcentaje del campo afectado, lo cual representa un gran inconveniente. Igual quería destacar que día a día el equipo que tengo de trabajo es fundamental y van salvando todas estas situaciones. Las vacas pobres van transitando de un lugar al otro buscando los lugares secos, secos entre comillas, secos húmedos, pero bueno, se va sorteando todas esas dificultades. Y también que desde la Dirección de Educación Agraria tenemos un permanente apoyo, igual que el Consejo Escolar, Jefatura Distrital, la Asociación Cooperadora, Asociación de Exalumnos, la comunidad en general nos apoya, nos acompaña, y el INET fundamentalmente, que es el organismo. La Bolsa de Cereales de Buenos Aires informó que el trigo es de los cultivos más afectados por las inundaciones en el noroeste bonaerense, aunque aún no se pueden estimar las pérdidas para esta campaña. La Bolsa de Cereales estimó que por las inundaciones se perderán lotes de trigo en los distritos bonaerenses de General Villegas, Carlos Tejedor y Rivadavia. La entidad detalló que las inundaciones registradas en algunas localidades del oeste de Buenos Aires podrían afectar el normal crecimiento y desarrollo del trigo implantado en lotes bajos, que hasta el momento se encontraban transitando etapas de espigazón o comenzando el llenado del grano. Asimismo, anticipó que podrían registrarse pérdidas
de varios cuadros una vez que los productores tengan la posibilidad de ingresar a los campos a evaluar el estado del cereal. A partir de este panorama incierto y evidentemente negativo, la bolsa mantuvo en 4,3 millones de hectáreas el área nacional sembrada y en 12,5 millones de toneladas la producción total. Según las proyecciones, los trabajos de recolección se situaron en un 2% de la superficie total estimada, mientras que el norte del país el avance se ubicó en 11% de su área apta, con rendimientos que rondaron entre los 10 y 20 quintales por hectárea, mientras que en el sur de Córdoba se ubicaron entre 28 y 30 quintales por hectárea. En el caso del maíz, también se espera la pérdida de lotes sembrados en las zonas afectadas, pero según la bolsa, ya durante gran parte de la ventana de siembra temprana del cereal, se registraron lluvias que impidieron la implantación. A nivel nacional, la siembra registró un avance del 35,9% de las 4,9 millones de hectáreas proyectadas y durante la semana el progreso fue de 1,2 puntos porcentuales, por lo que el área total implantada alcanza 1,7 millones de hectáreas. Por último, en lo que respecta a girasol, los trabajos de siembra ocuparon un 49% de las 1,7 millones de hectáreas estipuladas por la entidad, con un avance intersemanal de 6,6 puntos porcentuales en la implantación. La localidad de San Cineno, ubicada en el norte del distrito de Rivadavia y que limita con el distrito de General Villegas, está rodeada de agua con riesgo de quedar completamente aislada. Las lluvias del último mes nos han complicado bastante, más que nada por ahí, teniendo en cuenta que la inundación de febrero-marzo, donde en este momento, en este lugar donde estamos, fue donde pasó un brazo del río. Y quedó todos los bajos llenos de agua prácticamente. En un momento había dejado de correr el agua y bueno, sumado esto a las lluvias, volvió a levantar y hizo que los caminos más que nada se complicaran mucho, el acceso a algunos campos y demás. Es más, este camino más a la izquierda, más al límite contra Villegas, está cortado en el sector de Villegas, que antes de llegar a las compuertas, con bastante agua arriba. En sí, la situación de la localidad, hoy por hoy te puedo decir que la preocupación más grande de la localidad son los caminos, las vías de comunicación con otras localidades. Puntualmente es eso lo más importante para la comunidad hoy por hoy. Es eso. Nuestros últimos saluditos de Facebook de esta mañana para Marta Manterola de Buenos Aires, también para Ide y Oya de Bariloche, para Andrea Chiara y Daniel de Goya, para Marcos Maidana de Cinco Saltos y para Patricia Medina de Pontevedra. Un beso grande a todos ellos. Seguimos con la información. El ministro de Agroindustria de la Nación, Ricardo Burjaile, encabezó la recepción de una comitiva mexicana en busca de ampliar los lazos comerciales entre ambos países. Ha sido una reunión desde todo punto de vista cordial, donde hemos puesto las bases de la necesidad de integración política y comercial de ambos países, voluntad que está ratificada después de la visita del presidente Peña Nieto a nuestro país hace pocos meses. Hemos firmado 4 convenios con el señor secretario, un convenio referido a pesca, otro respecto al trabajo sanitario, otro respecto a temas vitivinícolas y uno con el INTA y su entidad, su contraparte de los Estados Unidos mexicanos. Estos acuerdos comerciales que son muy importantes, que son acuerdos para intercambio de información, para colaboración y para apertura de mercados, hay mucho que aprender la Argentina. Reconocemos que Argentina es uno de los grandes gigantes productores de alimentos del mundo. Tenemos mucho interés en desarrollar un mercado de los cárnicos mucho más robusto, como lo tiene hoy Argentina. A México le interesa mucho todo lo que tiene que ver con riego tecnificado, la tractorización, la mecanización del campo, todo lo que tiene que ver con la tecnología aplicada al sector vitivinícola. También está el tema de la acuacultura, toda la tecnología aplicada a la acuacultura. Y tenemos mucho interés en compartir lo que a México le ha funcionado bien y aprender de lo que le ha funcionado bien a Argentina. Lo que nosotros venimos es a ratificar la voluntad del gobierno argentino de trabajar conjuntamente, tanto lo que es el aspecto político, comercial, con los Estados Unidos mexicanos.
Por otra parte, el subsecretario de Lechería de la Nación encabezó un encuentro con la Junta Intercooperativa de Productores Tamberos en busca de avanzar en proyectos productivos con asistencia del Gobierno Nacional. La reunión de hoy me parece algo muy destacable, que hubo una ruptura de paradigmas. ¿Por qué? Porque acá se juntó estaba la Junta Intercooperativa, estaba la COTAGU y había representantes de otras dos, de Arroyo Cabral y San Isidro, y estaba el Ministerio. Lo interesante fue que se hizo una auditoría, una consultoría para evaluar el estado de COTAGU y hacia dónde, cuáles serían las estrategias posibles de salida, pero con la mirada de que sea un plan piloto, digamos, para tratar de generar una metodología de análisis que sirva a esta cooperativa, pero que sirva a todas las demás cooperativas de la Junta Intercooperativa. Estamos trabajando con el Ministerio y la Junta Intercooperativa en un plan de reestructuración y mejoramiento, en este caso la cooperativa Tambera de Huelvochú. Bueno, a lo largo de todo este año hemos venido trabajando en conjunto, hemos sido visitados por Alejandro San Martino y las autoridades. De ahí surgió la posibilidad de hacer un intercambio técnico a los efectos de evaluar la situación de la cooperativa y, bueno, recibir alguna ayuda de carácter económico a partir de un plan de mejoramiento de todo lo que es la estructura productiva y comercial de la cooperativa. Y bueno, nos vamos realmente muy satisfechos y entusiasmados de la información que hemos recibido y con ganas de empezar a trabajar cada vez más en conjunto para que en este caso la cooperativa Tambera pueda seguir creciendo en el sur de Entre Ríos. La Junta Intercooperativa, como asociación que integra a estas cooperativas, como es el caso de COTAGU y otras más del país, ninguna duda que acompaña este tipo de trabajos en donde se interactúa la parte gubernamental con la parte privada o cooperativa en este caso, y donde se buscan medidas superadoras a través de relevamientos técnicos y estructurales para poder acompañar a estas economías regionales o a estas empresas que están insertas en regiones importantes y en localidades importantes como traccionadoras de mano de obra y desarrollo de productos. La última foto que tenemos para compartir en esta mañana de Pampero TV la enviaba Roxana Álvarez, quien nos mostraba uno de los hermosos lugares de San Martín de los Andes. Con las noticias en esta mañana de sábado de Pampero TV. El sistema de autogestión del SENASA permite a los consignatarios tramitar los documentos de tránsito electrónico de sus clientes a través del sistema integrado de gestión de sanidad animal a cualquier hora y sin la necesidad de acercarse a las oficinas del organismo. El sistema de autogestión del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria permite a los consignatarios tramitar los documentos de tránsito electrónico de sus clientes a través del Sistema Integrado de Gestión de Sanidad Animal, SIGSA. La adhesión es gratuita y los consignatarios pueden realizar los movimientos a cualquier hora sin necesidad de dirigirse a las oficinas del organismo. Incorporamos el rol consignatario. Este rol les permite hoy a los consignatarios de Hacienda hacer los DTE a nombre de los productores agropecuarios, también con el mismo beneficio de no acercarse a la oficina local y trabajando en representación del productor. El Sistema Integrado de Gestión de Sanidad Animal, SIGSA, habilita los movimientos de animales de todas las especies. El trámite de adhesión y los requisitos son los mismos que tienen hoy los productores, a diferencia de que no necesitan un RENSPA. Tienen que tener una cuenta corriente, una caja de ahorro, vincularla a nuestro sistema de administración y con esa vinculación, cuando el productor los habilite en la oficina local para que representen a su RENSPA, ya pueden emitir los DTE para los movimientos que están habilitados para consignación, en principio entre un establecimiento y un remate feria y un establecimiento y un frigorífico. A partir de ahora,
puede operar los movimientos con el ZIGSA de manera fácil y desde su lugar de trabajo. Para más información, ingrese a www.senasa.gov.ar/DTE o por correo electrónico a hacelafacil@senasa.gov.ar. Pasamos ahora al espacio agroimpositivo de cada semana junto al especialista Alejandro Larrude. Cualquiera sea el tipo de actividad que desarrolla una empresa, es casi imposible que no opere con entidades bancarias, más precisamente con el uso de una cuenta corriente al efecto de cancelar sus obligaciones con proveedores y terceros vinculados en la operatoria o giro comercial, o para el depósito por las ventas realizadas por la misma. Con la sanción de la ley antievasión, prácticamente no existen operaciones que no sean bancarizadas. Las empresas agropecuarias y las vinculadas al sector no son ajenas a esta modalidad, lo cual implica quedar alcanzado con el impuesto sobre los débitos y créditos bancarios al 1,2%, excepto aquellos que posean alícuotas especiales, como el caso de los corredores y comisionistas de granos y consignatarios de Hacienda, y exclusivamente por los movimientos bancarios relacionados directamente con estas actividades, debiendo a su vez inscribirse en estas empresas en el registro de beneficios fiscales del impuesto a los débitos y créditos bancarios. Todas las ventajas que puede ofrecer entonces la utilización de una cuenta bancaria a la hora de los pagos, transferencias, utilización de descubiertos, tendrá un costo asociado que, además de las comisiones y otros gastos bancarios, es el famoso impuesto sobre los débitos y créditos bancarios. Esta carga no es del 100%, ya que existe un mecanismo de cómputo de pago a cuenta del impuesto sobre los débitos y créditos bancarios contra el impuesto a las ganancias o contra el impuesto a la ganancia mínima presunta. Entonces, sobre las sumas acreditadas en cuenta sujetas a la alícuota del 6 por mil del impuesto a los débitos y créditos, podrá computarse el contribuyente como crédito de impuesto el 34% contra el saldo de la declaración jurada, por ejemplo, del impuesto a las ganancias. Ahora bien, hasta aquí lo instrumentado por la Ley de Competitividad, es decir, la 25.413 del año 2001. A partir de la Ley de Fomento PYME de este año 2016, es decir, la Ley 27.264, las empresas encuadradas como micro y como pequeñas empresas podrán computar el 100% del mencionado impuesto a los débitos y créditos bancarios como pago a cuenta del impuesto a las ganancias. Esta nueva ley permitirá a las empresas, al menos a las micro y a las pequeñas, para este ejercicio fiscal 2016, atenuar en forma favorable el impacto del mencionado impuesto a las ganancias, aumentando en un 194% el cómputo del impuesto a los débitos y créditos bancarios. Otro de los temas de esta mañana es que en la provincia de Entre Ríos la erosión hídrica afecta a más del 50% del lugar. Para controlar la degradación de los suelos, técnicos del INTA proponen sistematizar los lotes y producir terrazas de conservación de suelos. Las terrazas son una tecnología para cuidar el suelo de la erosión hídrica. La erosión hídrica, como la palabra lo dice, es el agente que causa el arrastre del suelo debido a las lluvias, a la intensidad de lluvias. En Entre Ríos los paisajes son ondulados y las pendientes van desde 0,5 hasta 8% de acuerdo al lugar donde nos encontremos. Si nos encontramos en la costa del Paraná, las pendientes van desde el 4 al 8% con suelos que tienen un porcentaje de arcilla en su horizonte subsuperficial que hace que el agua ingrese en forma lenta. En el medio de la provincia, en la zona centro de la provincia, los suelos son muy arcillosos. Entonces, ya la arcilla se encuentra en superficie con algunos lugares mayor al 40%. La pérdida de suelo debido a erosión hídrica varía desde laminar, que son pequeños milímetros de suelo, pero son los más importantes porque ahí están la parte más nutritiva del suelo. Hasta se puede perder metros de suelo, ¿no? Profundidades de un metro, dos metros, donde uno entra con una máquina y desde afuera no se ve. Entonces la erosión hídrica tiene esos grandes contrastes, desde perder laminarmente pequeños centímetros de suelo o milímetros inclusive, hasta perder muchas toneladas de suelo. Lo importante de rescatar es que este suelo que se pierde no lo recuperamos. Estos pequeños milímetros o centímetros no lo podemos recuperar en un tiempo prudencialmente corto. La importancia de conservar el suelo es meter en la rotación, por decirlo de alguna manera, distintos cultivos.
No hay que hacer monocultivo, así sea de soja, maíz o un monocultivo, como decimos nosotros, también trigo-soja. ¿Por qué? Porque la idea de incorporar al suelo distintos cultivos es que el suelo tenga cobertura todo el año. Nosotros sabemos que las precipitaciones en la pampa húmeda se dan principalmente en otoño y en primavera. En primavera es cuando se va a sembrar algunos cultivos de gruesa, como el maíz o la soja, y entonces ahí es donde el suelo está desprotegido o con la ocurrencia de altas precipitaciones. Entonces, cuidar el suelo principalmente tiene que ser con la rotación de cultivo. Hacemos un trigo soja, un maíz, tal vez dejamos descansar y después hacemos una soja de primera. En algunas zonas de Entre Ríos, en el norte, es muy bueno el cultivo de sorgo. En alguna otra zona del país será el girasol. Se le está dando mucho auge para reemplazar al trigo, cultivos de cobertura, lino, colza. Todo esto asociado a terrazas es la mejor tecnología que podemos tener para cuidar el suelo de la erosión hídrica. El Departamento de Agricultura estadounidense estimó que la producción de bioetanol en Argentina se incrementará un 18% para el 2017. El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos estimó que en 2017 la producción de bioetanol, que se produce con maíz y caña de azúcar, crecerá de forma interanual un 18% a 1.040 millones de litros frente a los 880 previstos para este año. Según indicó el USDA, las plantas que utilizan maíz para elaborar el combustible renovable demandarán 200.000 toneladas más. Con 5 plantas a nivel nacional, Córdoba es la principal provincia productora de etanol de maíz, con 3 establecimientos dentro de ese territorio, en Río Cuarto, Alejandro Roca y Villa María. Las 2 plantas restantes se encuentran en San Luis y en Santa Fe. Si se suma la producción con maíz y con caña de azúcar, la capacidad instalada de la industria argentina de bioetanol ronda los 1,2 millones de metros cúbicos anuales, considerando ampliaciones de planta en curso. El año pasado, la producción y consumo interno de bioetanol rondó los 800.000 metros cúbicos, con un aporte del 59% de parte de las 5 destilerías de maíz y de un 41% de los 9 ingenios azucareros. Para el USDA, el crecimiento productivo será generado por un mayor uso de la capacidad instalada, que pasaría del 70% de la actualidad al 83% el año próximo. Asimismo, el organismo norteamericano consideró que el crecimiento en el consumo radica en un aumento en el porcentaje del combustible renovable utilizado en el corte con la nafta, más un aumento en el consumo de nafta en Argentina, que representa un adicional de 150 millones de litros. Llegamos al final de este Pampero TV. Nos encontramos nuevamente el lunes a partir de las 6:30 de la mañana. Que tengan todos un excelente fin de semana y gracias por acompañarnos.